que siempre quiere hacer historia. De hecho, ya la ha hecho. La última vez que se quiso enfrentar a esta señorita cuando era campeona para quitarle el título fue del otro lado del planeta. Y obviamente en un escenario muy especial como lo puede ser esta noche. La siguiente contienda está WWE Women's Tag Team Championship. WWE. Introducing the challengers. Son el equipo Becky del hombre and Becky WWE Hall of Famer, y la miembro del Lita. Salón de la fama de WWE, Lita. ¿Será posible que sea noche de pelirrojas? And their opponents, accompanied to the ring by Bayley, acompañadas al ring por Bayley control. Representando they a are Damage Control, the WWE Women's son las campeonas en pareja de WWE. Y la pregunta puede ser de los dos bandos, porque también veo cabellos rojos de este lado. Así que yo siempre me anoto con la superestrella que gane. Así que le voy a las pelirrojas. Así lo voy a decir. No, se quedó muy bien. En el lado de Damage Control hay un poquito más de color que solo el rojo, pero sí. Chico, manera de una cosa en conjunto, por favor. Aquí vamos para comenzar. Sky, Lynch. Wow. Además, tú pretendiendo que no estás parcializado, no te sale. Otra miembro del Salón de la Fama que busca ser campeona, siendo ya exaltada a ese círculo especial de superestrellas. Torniquete el brazo para Sky. De rodilla. Cariño para Becky Lynch. Y además hacer equipo con una miembro del Salón de la Fama. Sabiendo, vamos, no podemos decir que no. El Salón de la Fama es fácil verlo en el futuro de Becky Lynch. Yo creo que Becky... Sí, ya se adquirió rápidamente ese puesto dentro de los libros del Salón de la Fama. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando en este momento, en este combate, estas dos mujeres realmente no son grandes amigas, sino que ven la oportunidad y es algo que quieren aprovechar juntas. Porque piensan que lo pueden hacer. Me parece, sí, una buena idea. Dejar el pasado en el pasado y mira que hay pasado. ¡Giro del destino! ¡Giro del destino! ¡Cuidado! Ya lo dijo, mi carrera está siempre unida a grandes equipos de los mejores en la industria. Y si es verdad, dos grandes equipos estuvieron cerca de ella. Trabajo en equipo. Y, hablando justamente de hacer eso. El enganche. Uno. Y no progresa. No progresa. Para el esquinero buscando ayuda de Lita. Yo no sé si esto de estar en el ring puede ser como montar bicicleta que nunca se olvida. Yo siento que sí. Buen impacto para Sky. Y... buen impacto para Kai. Siento que alguna superestrella que no esté en el ring frecuentemente puede oxidarse. Pero Lita sabe lo que hace. Está entrenando con condición física y obviamente estuvo preparándose para esto de hace mucho. ¡Ay, véanlo! Usa a la compañera de taburete para catapultarse al esquinero. Mira, ninguna de las dos ha sido campeona en parejas, así que esto vale mucho para Lita y para Becky Lynch en lo que concierne a sus historias personales. ¡Wow! De hecho, Becky se convertiría en campeona Grand Slam, habiendo ganado todos los títulos femeninos. Lita fue campeona de las divas, más nunca fue... ¡Cuidado! ¡Que a esta mujer le encanta volar! ¡Ay, qué susto me llevé! ¡Qué susto! Ajá. Bueno, hay relevo. Si no puedes, tú hablando voy yo. De volar. ¡Se lanzó con bala de cañón! ¡Abrió la mar! ¡Listas para salir vencedoras! En vivo, Monday Night Raw, cerrando con broche de oro. Lucha por los campeonatos femeninos en pareja. Becky Lynch al lado de Lita, miembro de nuestro Salón de la Fama de WWE, enfrentada a las actuales campeonas de Damage Control. Y Sky, Dakota Kai. Viene por el aire. ¡Machetazo poderosísimo! ¡Ay, Dios mío, puede ser todo! Está en completo control ahora mismo, Marcelo. Y podríamos tener a nuevas campeonas noche. A las dos. Las enganchó. Una de frente, una de espalda. Y las dos contra la lona. Mira. Uno y dos. ¡Qué
ser que estuvo. Bailey. Espero que tengas un buen plan. Bueno, si tenía un plan, no parece estar funcionando porque el hombre es dueña de este cuadrilátero ahora mismo y está pudiendo con las dos, Marcelo. Busca palanca al brazo, dice que no. Al esquinero la lanzó directamente y rápidamente vuelve a revertir la posición a favor de ella. ¡Oh, Dios mío, cómo! ¡Ay, le tumba la barbilla! ¡Uno y dos! ¡Qué extraño que no le enganchó! ¡La palanca! ¡La desarmadora! ¡La desarmadora para la rendición! ¡Ay, ay, cae! ¡Ay, cae! Le arrancan el brazo, le arrancan el brazo. Usando su fuerza. De la nada, usando las cuerdas como resortera. Así es. ¿Viste el impacto de las piernas? Ahí sola. La va a buscar, pero cuidado. ¡Ey, lista! Tú también, cuidado. Que hay para ti, le dice. ¡Oh, que hay para ti! Contra la mesa de nuestros compañeros en inglés. Oye, le la maga de los cielos. Graciosísimo eso a Bailey, pero. Es la legal. La maga de los cielos. Buscando altura desde la intermedia. Mortal atrás, precioso. Cómo engancha con un candado invertido al cuello a Becky Lynch. Y ahí está celebrando porque le acaba de dar la vuelta al asunto aquí. Y son las campeonas las que llevan la delantera ahora. Papá. Alto riesgo, pero hoy paga el precio alto. Qué belleza. ¿Cómo lo dibujo en el aire? ¡Qué mortal atrás! ¡Espérate! ¡Uno y dos! ¡Cerca! Desde que aparecieron en el escenario de SummerSlam, estas mujeres no han dejado de dar la talla y de estar en control. ¡Y qué precisión la de la maga del aire! ¡Cómo se luce y escala! ¡No la suelta! ¡Tremenda flecha en el centro de la espalda! Busca que tú sabes. Y hace apenas unos minutos estaba en completo control Becky Lynch. Ahora mira. ¡Wow! Así es la vida, ahí papá. Está. A veces está, se sube. Tiene equivocado. A veces se baja. Buenos torpedos. Qué patadas dirigidas perfectamente hacia la anatomía del hombre. Becky Lynch. ¿Viste la sonrisa de Bailey? Está contenta. La detiene. Oh, buena, directamente la pierna, machetazo también. De Sky e impactos de Sky. Señora árbitro. Uno, dos. No. Si quiere que nos eche un puentecito, ¿no? Que se ponga a leer antes de estaba en el medio. Uno, dos. Tengo que dárselas demostrando por qué son las campeonas que son. Qué gran combinación. Y se quita de acabar con el hombre. La tenía lista. Vean esto. Ese pisotó directamente en la espalda. Vean. Salto del ring. Cuenta. Las costillas del hombre fue el impacto. ¡Oh, la patada de escorpión! La ha dejado noqueada. Aislándolas. Es exactamente lo que quiere. Dakota, uno y dos. No lo logra. Estamos hablando de Becky Lynch, papá. Una gran campeona. Una mujer increíble en el ring. Temeraria, dispuesta a lo que sea. Sino que te lo digan Charlotte Flair y Ronda Rousey. Oye, no llega un relevo aquí para el hombre. Estuvo dominando, ahora le están dominando. Y no logra. No llegó. A la esquina de las lobas. Oh, sin embargo, se abre camino. Ha tumbado. En el esquinero a Sky. Y aquí con Kai se lanzaron tremendo lazo doble en el centro del ring. Ambas dos en dúo al unísono y a la misma vez con la misma idea. Al cuadrado. ¡Ey, Bailey! ¡Ay, señor árbitro! ¡No llegó! Pero esto es el polvo. ¡No llegó! Y se va para allá como yo aquí no estaba. ¡El Epe! ¡Por favor! Está sola. Hay que aislar, papá. Mira, buena combinación y por eso son campeonas. ¡Oh! Directamente de espalda. Todo. Se engancha. Y uno, y dos, y... ¡Increíble! ¡Qué simplemente sensacional! ¡No! ¡Trish Stratus! ¡Oh, no! ¡Canadiense! La mejor amiga de Lita, son comadres. Y otra miembro del salón de la fama directamente con Bailey. Pero Dios mío, Trish Stratus se le fue encima a Bailey. La estratisfacción no es para Bailey, pero sí vino. Para Trish Stratus. No, vino a perjudicar a las campeonas. Señor árbitro,
Eso no se puede permitir. Con la alegría que nos da ver a Trish Stratus, no es como el momento, ¿no? Ah, que no es el momento. Será el momento de nuevas campeonas en pareja. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Está entrando Lita. Impacto para Sky. Impacto para Sky. Cuidado con el impulso. Viene de regreso y hace el enganche. Tremenda variante de Huracarrana. La prendió en México. Y se escapó para que nadie la viera. ¡Oh! Se la llevó con ella. ¿Viste el enganche maravilloso al cuello? Se va. Uno y dos. Listo. ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Y Bayley no puede hacer nada porque Trish la desguañigó. Y mira, el hombre dijo que igual sabía cómo se iba a encargar de Bayley esta noche. Y me imagino si esto lo tenía planeado. Buscaba su mortal atrás que tanto éxito le dio en su carrera. Y dice la maga de los cielos, no, es así como se hace, te lo voy a enseñar. No se produce. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡El giro del destino! ¡No, no, 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 no! ¡El giro del destino! ¡Dios mío! Lita lo tiene el camino despejado para ser campeona. ¿Y qué, qué? Y lo va a hacer con el mortal atrás, a su manera. Es que se hace. A su manera. Bayley otra vez. Bayley, 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 Bayley. ¡Trish! Bien, se metió en la ecuación. ¡Qué bayú! ¡Oh, qué patada que le ha dejado noqueada! Trish todavía puede hacerlo. ¿A dónde vas? ¡Oh! Becky Lynch también entra. Sacando enemigas de todas partes. No, 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 no. La palanca brazo. La palanca brazo para la rendición. El árbitro no lo vio. El mortal atrás. El mortal atrás para la victoria. Se acabó. Tenemos nuevas campeonas. Y tres. Tenemos nuevas campeonas en pareja. Lita, Lita, Lita. Al lado de Becky Lynch. Se hacen victoriosas en esta contienda. Con mucho rollo. Mucha controversia. Y nuevas campeonas en pareja.